Los hombres de fe, the men of faith, son aquellos que hablan, are the ones that speak, conforme han creído, according to what they have believed. Gracias, escuchó lo que dije. Did you hear what I said? ¿Cuál es la diferencia entre un incrédulo y un hombre de fe? What is the difference between an unbeliever and a man of faith? Que el incrédulo habla conforme a lo que está viendo. That the unbeliever speaks according to what he sees. La cosa está difícil, hermano. Man, things are difficult, brother. La inflación está fuerte. Inflation is tough. Yo no sé cómo vamos a pagar. I don't know how we're going to pay. Creo que estamos corriendo peligro en este tiempo. That we're running in danger in this time. Los incrédulos hablan así. Unbelievers speak like that. Ellos hablan conforme lo que ven. They speak according to what they see. Pero la gente de fe, but people of faith, habla conforme a lo que Dios ha dicho. They speak according to what God has said. Sí. No importa lo que estoy viendo. Yes, it doesn't matter what I'm seeing. Si Dios me dijo que mi descendencia será como las estrellas del cielo, yo creo que yo voy a subir, voy a obedecer a Dios, voy a sacrificar a mi hijo si es necesario. No sé cómo esto va a ocurrir, pero Él me dijo que mi descendencia sería incontable, y para que eso pase yo tengo que subir con mi muchacho, then I have to go up with my y boy, tengo que bajar con mi muchacho, and I have to come back down with my boy. Así que vamos a subir, let us go up, y vamos a volver. And we're going to return. Vamos, alguien que profetice hoy. Someone prophesy today. No hables lo que estás viviendo. Don't speak what you're living. No hables lo que te dice tu cuenta de banco. Don't speak what your bank account says. No hables lo que te está diciendo tu cuerpo. Don't speak what your body's telling you. Habla lo que Dios te ha dicho. But speak what God has said to you. Tu Dios ha dicho que Él te va a suplir todo lo que tú necesitas. Your God has said He will supply everything you need. Conforme a sus riquezas en gloria. According to His riches and glory. Entonces ponte de acuerdo con Dios. Then get into agreement with God. Confía. And trust. Dios ha dicho que Él es el dueño del oro y la plata. God has said He's the owner of gold and silver. Ponte de acuerdo con Dios. Then get into agreement with God. Y habla lo que Él está hablando. And speak what He is speaking. Alguien dígame amén. Someone say amen. Vamos a subir. We're going to go up. Pero guess what? Pero adivina qué. Vamos a bajar. We're going to come back down. Hay cosas que tú no le cuentas a todo el mundo. There are things you don't tell everyone. Hay cosas que tú no puedes hablarle a gente carnal, hermano. There are things you cannot speak to carnal people. Hay cosas que Dios te está diciendo a ti en el espíritu. There are things that God is telling you in the spirit. Que tú no puedes compartirlos con tus compañeros carnales. That you cannot share with your carnal coworkers. Porque si lo compartes con gente carnal te van a entorpecer el plan de Dios contigo. Because if you share with carnal people, they're going to interrupt God's plan with you. ¿Usted se imagina que Abraham le hubiese dicho a los siervos? You imagine if Abraham said it to the servants. Voy a subir arriba porque Dios me dijo que matara a mi hijo. I'm going to go up because God told me to kill my son. ¿Tú crees que los siervos lo iban a dejar subir? You think the servants would let him go up? ¿Qué hubiese pasado si él se hubiese llevado a los siervos arriba? And what would have happened if he would have taken his servants up as well? Los iban a detener. They were going to stop him. Por eso es que tú no le puedes contar tus cosas, las cosas que Dios te dice a todo el mundo. That's why you can't tell the things God says to you to everyone. Porque tan pronto le cuentas lo que Dios te está hablando a gente incrédula, as soon as you tell what God is telling you to unbelievers, esta gente van a ser los primeros que te van a decir, ¿y estás seguro? These people are going to be the first ones that say, and are you sure? Pero y si no pasa como Dios te está diciendo, and if it doesn't happen how God is telling you, y te van a querer detener del propósito de Dios en tu vida. They're going to want to stop you from God's purpose in your life. Hay cosas que Dios te está enviando a hacer que solamente, solo con Dios. There are things that God is sending you to do only with God. Las vas a poder llevar a cabo. Will you be able to accomplish? Gracias, me está escuchando. Thank you. Are you listening? Hermano, hay momentos en tu vida. There are moments in your life en el que tienes que desligarte de cierta gente. In which you have to untie yourself from certain people. Ustedes quédense aquí abajo. Ustedes no. You stay down here. Espérenme aquí, ya yo vengo. Wait for me, I'll come back. Y tienes que subir al monte solo. You have to go up to the mountain alone. Tienes que subir al monte con gente que conoce a tu Dios. You have to go up with people that know your God. Gente que anda en tu mismo espíritu. People that walk in the same spirit. Porque lo que va a pasar arriba, because what's going to happen upstairs, los incrédulos no lo van a entender. The unbelievers won't understand it. Quédense abajo. Stay down here. Porque yo voy arriba y vuelvo. Because I will go up and come back. Quédense tranquilo. Stay calm. Entonces habló Isaac a Abraham su padre. But Isaac spoke to Abraham his father and said. Y dijo, padre mío. And said, my father. Y él respondió. And he said. Heme aquí mi hijo. Here I am, my son. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. Then he said, look, the fire and the wood. Mas ¿dónde está el cordero para el holocausto, papá? But where is the lamb for a burnt offering? Dos cosas entendí ahí. I understood two things there. O Isaac, either Isaac, había visto a su papá hacer sacrificios a Dios. Had seen his dad make offerings to God. O su papá ya le había enseñado a Isaac. Or his dad had already taught him. Le había enseñado cómo hacer sacrificios. He taught him how to do sacrifices. Isaac ya entendía que había madera, había Isaac cuchillo, había fuego, understood there was pero wood, había un cordero, there was fire, a knife, but there was also a lamb. Algo ocurre cuando tú le enseñas a tus hijos. Something happens when you teach your children. Acerca del Dios al que tú sirves. About the God that you serve. Gracias, usted no está aquí. Thank you, you're not here. Mire, hay algo sobrenatural que pasa. Look, there is something supernatural that happens. Cuando usted siembra en su hijo las enseñanzas de su Dios. When you sow in your child God's teaching. Por eso la Biblia dice, instruye, enseña al niño en su camino, en el camino de Dios. Instruct the child in God's ways. Y aun cuando el niño fuere viejo, and when he's old, no se apartará de él. He will not depart from him. Pregúnteme por qué. And ask me why. Porque lo que tú siembras en el niño pequeño, because what you sow in the small child, es lo que tú cosechas cuando el niño crece. It's what you reap when the child grows up. Yo estoy hoy aquí predicándote porque hay semillas que mi viejo sembró cuando yo era pequeño. I'm here today preaching to you because there were seeds that my father sowed when I was small.